Hola, queridos internautas. Sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros. Y quien les habla, Anadis, su amiga de siempre. Con el presente podcast se dará continuación al audiolibro titulado Lazos de Amor, libro que fue escrito por Brian Weiss. Esta es la serie número 2. Capítulo 5. Y su dolor no remitía. Finalmente dio a luz a otro niño. Y fue grande la alegría del padre que exclamaba: ¡un varón! Aquel día solo él sintió ese júbilo. La madre postrada y abatida estaba pálida y exánime. Lanzó de repente un grito de angustia pensando en el ausente, no en el recién nacido. Yace mi niño en la tumba y no estoy a su lado. Oye de nuevo la amada voz del difunto en boca del bebé, que ahora tiene en sus brazos. Soy yo, pero no lo digas. Susurra mirándola a los ojos. Cita de Víctor Hugo. Pedro era un joven mexicano extraordinariamente guapo, mucho más agradable de lo que me pareció en un primer momento. Tenía el cabello castaño y unos hermosos ojos azules que adquirían un tono verdoso según el día. Su encanto y facilidad de palabra ocultaban el dolor que sentía por la muerte de su hermano, que había perdido la vida 10 meses antes en un trágico accidente de coche en la Ciudad de México. Muchas de las personas que acuden a mi consulta sienten una profunda aflicción y necesitan entender el porqué de la muerte. En algunos casos también vienen a visitarse porque desean volver a encontrarse con sus seres amados que han fallecido. Este encuentro puede tener lugar en una vida anterior y puede producirse durante el estado espiritual que hay entre una vida y otra. La reunión también puede celebrarse en un contexto místico, más allá de los confines del cuerpo y la geografía física. Tanto si los encuentros espirituales son reales como si no, el paciente experimenta intensamente el gran poder que poseen y su vida cambia. La precisión y el detalle con que se recuerdan las vidas pasadas no es un logro voluntario. El paciente que evoca las imágenes no lo hace simplemente porque necesite hacerlo, o porque gracias a ellas vaya a sentirse mejor. Lo que recuerda es lo que ha ocurrido. La precisión de los datos, la intensidad de las emociones que afloran, la resolución de los síntomas clínicos y el poder de transformar la vida que tienen los recuerdos determinan la realidad de lo que se recuerda. Lo que más me llamó la atención del caso de Pedro fueron los 10 meses que habían transcurrido desde la muerte de su hermano. En ese tiempo, normalmente una persona puede sobreponerse de un duro golpe. Aquella larga época de aflicción indicaba que en su caso había una desesperación subyacente más profunda. Su tristeza no solo se debía a la muerte de su hermano.
En las sesiones posteriores averigüé que Pedro había perdido a seres queridos en muchas otras vidas pasadas y que era especialmente sensible a la pérdida de un ser amado. La repentina muerte de su hermano despertó en los recovecos más remotos de su inconsciente el recuerdo de otras pérdidas, todavía más dolorosas y más trágicas, que se habían producido milenios atrás. Según algunas teorías psiquiátricas, cada vez que experimentamos una pérdida, se avivan sentimientos reprimidos o olvidados y recuerdos de muertes pasadas. Nuestra aflicción es mayor debido al dolor acumulado de pérdidas anteriores. En mis investigaciones sobre vidas pasadas fui descubriendo que hay que ampliar el escenario de estas pérdidas. No basta con regresar a nuestra infancia. Debemos incluir las pérdidas sufridas en tiempos más remotos, en vidas anteriores. Algunas de nuestras pérdidas más trágicas y de nuestras mayores desgracias se produjeron con anterioridad a nuestro nacimiento. Antes de seguir adelante, tenía que reunir más datos sobre la historia de Pedro. Era necesario que conociera los hechos más importantes de su vida para encarar las futuras sesiones. Háblame de ti, le pedí, de tu infancia, de tu familia y todo lo que creas importante. Cuéntame todo lo que creas que debo saber de ti. Pedro suspiró profundamente y se arrellanó en el mullido sillón. Se aflojó el nudo de la corbata y se desabrochó el botón del cuello de la camisa. A juzgar por su lenguaje corporal, aquello no le iba a resultar fácil. Provenía de una familia adinerada y políticamente influyente. Su padre era el propietario de una gran empresa y de varias fábricas. Vivían en una fastuosa casa de una zona residencial en las colinas de las afueras de la ciudad. Pedro se había educado en los mejores colegios privados, estudió inglés desde pequeño y después de vivir en Miami varios años, lo hablaba a la perfección. Era el menor de tres hermanos. Se mostraba muy protector con su hermana, a pesar de que ella le llevaba 4 años. Su hermano era 2 años mayor que él y estaban muy unidos. Su padre trabajaba mucho y normalmente no llegaba a casa hasta entrada la noche. Su madre, las niñeras y las criadas se ocupaban de la casa y del cuidado de los niños. Pedro estudió empresariales en la universidad. Tuvo varias novias, pero no formalizó relaciones con ninguna de ellas. Creo que a mi madre nunca le gustaron demasiado las chicas que salían conmigo, me comentó. Siempre veía en ellas un defecto u otro y no cesaba de recordármelo. En aquel momento, Pedro empezó a mirar a su alrededor con aire de incomodidad. ¿Qué te ocurre? Le pregunté. Tragó saliva varias veces antes de empezar a hablar. Durante el último año en la universidad tuve relaciones con una mujer mayor, me dijo, despacio. Era mayor que yo y estaba casada.
Pedro se calló. Está bien, respondí al cabo de unos momentos, más que nada para llenar el silencio. Percibía su tensión, y a pesar de tantos años de experiencia, aquel sentimiento seguía resultándome desagradable. ¿Lo sabía su marido?, le pregunté. No, contestó. No sabía nada. Podría haber sido peor, señalé, diciendo una obviedad para intentar reconfortarle. Pero todavía no he acabado, añadió en un tono que presagiaba algo terrible. Yo asentí con la cabeza para darle pie a que continuara. La dejé embarazada y ella abortó. Mis padres no saben nada de todo esto, dijo, bajando la vista. Años después todavía se sentía culpable y avergonzado. Entiendo, dije. ¿Me dejas que te explique lo que he aprendido sobre el aborto? Asintió con la cabeza. Él sabía que yo era un especialista en el campo de la hipnosis y de las vidas pasadas. Una interrupción del embarazo o un aborto natural suele estar relacionado con el pacto que se establece entre la madre y el alma que va a entrar en el bebé. O el cuerpo del bebé carecía de la salud suficiente para llevar a cabo su tarea en la vida que le esperaba. Continué. O aquel no era el momento oportuno para sus objetivos, o la situación externa había cambiado. En este caso, debido a la desaparición del padre en el momento en que los planes del bebé o de la madre necesitaban la figura paterna. ¿Comprendes? Sí, asintió, pero no parecía muy convencido. Yo sabía que su estricta educación católica acentuaba su sentimiento de culpabilidad y su vergüenza. A veces nuestras creencias fijas son un obstáculo para la adquisición de nuevos conocimientos. Volví a lo fundamental. Te hablaré solo de mi propia experiencia como investigador y terapeuta, le expliqué, y no de lo que he leído o de lo que otros me han contado. Se trata de la información que me transmiten mis pacientes cuando están profundamente hipnotizados. A veces las palabras son suyas y en otros casos, por lo visto, provienen de una fuente superior. Pedro asintió de nuevo sin decir palabra. Mis pacientes explican que el alma no entra en el cuerpo enseguida. Aproximadamente durante la concepción, el alma reserva el cuerpo. Entonces, ninguna otra alma puede disponer de ese cuerpo. El alma que ha reservado el cuerpo de un determinado bebé puede entrar y salir de él cuando lo desee. No está confinada. Es algo parecido a estar en coma, añadí. Pedro movía la cabeza en señal de haber entendido mis palabras. Seguía sin hablar, pero me escuchaba atentamente. Durante el embarazo, el alma se va uniendo gradualmente al cuerpo del bebé, continué. Pero la unión no es completa hasta que se acerca el nacimiento. Puede producirse un poco antes, durante el parto, o nada más nacer. Para ilustrar este concepto, junté mis manos desde la base de las palmas y las separé formando un ángulo de 90 grados. Poco a poco, las fui cerrando
hasta que se unieron las dos palmas y los dedos simbolizando el gesto universal de la oración y mostrando el vínculo gradual que se produce entre el alma y el cuerpo. Un alma no puede ser nunca dañada, ni tampoco se la puede matar, dije. El alma es inmortal e indestructible. Siempre encontrará un camino de regreso, si así ha sido dispuesto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Pedro. Me he topado con casos en que la misma alma, después de un aborto provocado o espontáneo, regresa a los mismos padres en el siguiente bebé que procrean. ¡Increíble!, respondió Pedro. Su rostro se iluminó mientras sus sentimientos de culpabilidad y su vergüenza se iban desvaneciendo. Nunca se sabe, añadí. Tras unos segundos de reflexión, Pedro suspiró y cruzó las piernas mientras se ajustaba los pantalones. Volvimos a la primera parte de la sesión. ¿Qué pasó después de aquello?, le pregunté. Después de licenciarme, volví a casa. Al principio trabajé en las fábricas de mi padre y aprendí cómo funcionaba el negocio. Más adelante vine a Miami para dirigir la sucursal de aquí y ocuparme de las exportaciones. Desde entonces vivo aquí, explicó. ¿Cómo va el negocio?, le pregunté. Muy bien, pero tengo que dedicarle demasiado tiempo. ¿Eso es un gran problema? Perjudica mi vida amorosa, dijo Pedro, esbozando una media sonrisa. No bromeaba del todo. Tenía 29 años y sentía que se le estaba escapando el momento de encontrar el amor, casarse y crear una familia. Se le estaba escapando y no había nada en perspectiva. ¿Te relacionas con mujeres actualmente? Sí, contestó, pero no hay nada especial. No me enamoro. Espero que me ocurra algún día, añadió con cierta preocupación en su voz. Dentro de poco tendré que regresar a México y quedarme a vivir allí, dijo pensativo, para ocuparme de los asuntos de mi hermano. Tal vez allá conozca alguna mujer, añadió sin demasiada convicción. Me pregunté si el hecho de que su madre siempre criticara a sus novias y la experiencia con aquella mujer casada que decidió abortar eran lo que bloqueaba psicológicamente a Pedro a la hora de establecer una relación amorosa. Pensé que lo mejor era dejar estas cuestiones para más tarde. ¿Cómo está tu familia en México?, pregunté para aligerar el ambiente al tiempo que seguía recogiendo información. Está bien. Mi padre tiene más de 70 años y mi hermano y yo, Pedro se detuvo bruscamente, tragó saliva e hizo una profunda inspiración antes de proseguir. En fin, ahora tengo más responsabilidad en el negocio, concluyó en voz baja. Mi madre también está bien. Hizo una pausa antes de rectificar lo que había dicho. Pero ninguno de los dos ha asumido la muerte de mi hermano. Les ha dejado destrozados. Han envejecido mucho. ¿Y tu hermana? Está muy triste, pero tiene a su marido y a sus hijos, me explicó. Asentí con la cabeza en señal de haberle entendido. Su hermana disponía de más recursos para combatir el dolor que él. Pedro tenía una salud de hierro, solamente sentía un dolor esporádico en el cuello
y en el hombro izquierdo. Esta molestia le incomodaba desde hacía mucho tiempo, pero los médicos nunca le encontraron nada fuera de lo normal. Me he acostumbrado a vivir con ello, me dijo. Al pensar en el tiempo que quedaba, consulté el reloj y vi que ya habían pasado 20 minutos de la hora. Normalmente mi alarma interna no falla. La dramática historia de Pedro debe de haberme absorbido por completo, me dije, sin saber que me esperaban dramas mucho más impactantes que no habían hecho más que empezar a revelarse. Thich Nhat Hanh, un filósofo y monje budista vietnamita, escribe sobre cómo disfrutar de una buena taza de té. Debemos estar completamente atentos al presente para disfrutar de una buena taza de té. Solo siendo conscientes del presente, nuestras manos sentirán el calor de la taza. Solo en el presente aspiraremos el aroma del té. Saborearemos su dulzura y llegaremos a apreciar su exquisitez. Si estamos obsesionados por el pasado o preocupados por el futuro, dejaremos escapar la oportunidad de disfrutar de una buena taza de té. Cuando miremos el interior de la taza, su contenido ya habrá desaparecido. Con la vida ocurre lo mismo. Si no vivimos plenamente el presente, en un abrir y cerrar de ojos, la vida se nos habrá escapado. Habremos perdido sus sensaciones, su aroma, su exquisitez y su belleza, y sentiremos que ha transcurrido a toda velocidad. El pasado ya ha pasado. Aprendamos de él y dejémoslo atrás. El futuro ni tan siquiera ha llegado. Hagamos planes para el futuro, pero no perdamos el tiempo preocupándonos por él. Preocuparse no sirve para nada. Cuando dejemos de pensar en lo que ya ha ocurrido, cuando dejemos de preocuparnos por lo que todavía no ha pasado, estaremos en el presente. Solo entonces empezamos a experimentar la alegría de vivir. Capítulo sexto. Creo que cuando alguien muere, su alma regresa a la tierra, engalanada con algún nuevo disfraz humano. Otra madre le trae al mundo, con miembros más robustos y un cerebro más brillante. La vieja alma emprende de nuevo su camino. Cita de John Maxwell. Una semana más tarde, Pedro acudió a mi consulta por segunda vez. El dolor seguía atormentándole. La tristeza le impedía disfrutar de los placeres más simples y no le dejaba dormir. Me empezó a contar un extraño sueño que se le había repetido dos veces en la última semana. Mientras soñaba, de repente se me apareció una mujer mayor, me explicó. ¿La reconociste? Le pregunté. No, contestó rápidamente. Tenía entre 60 y 70 años. Llevaba un traje blanco precioso, pero no parecía feliz. En su cara se reflejaba la angustia. Se acercó a mí y empezó a repetir lo mismo una y otra vez. ¿Qué te decía?
Dale la mano. Dale la mano. Ya verás. Alcánzala. Dale la mano. Esto es lo que decía, me explicó Pedro. ¿Que le dieras la mano? ¿A quién? No lo sé. Solamente decía, dale la mano. ¿Pasaba algo más en tu sueño? No. Pero recuerdo que llevaba una pluma blanca en la mano. ¿Qué significa? Le pregunté. Tú eres el médico, me recordó. Sí, pensé, yo soy el médico. Sabía que los símbolos pueden representar casi cualquier cosa, dependiendo de las experiencias de las personas o de la persona que sueña, de los arquetipos universales descritos por Carl Jung, o de los famosos símbolos de Sigmund Freud. Sin embargo, este sueño no me parecía freudiano. Debido a su comentario, tú eres el médico, y a su implícita necesidad de respuesta, contesté con sinceridad. No estoy seguro. Podría significar muchas cosas distintas. La pluma blanca puede simbolizar la paz, un estado espiritual y bastantes otras cosas. Tenemos que analizar el sueño, añadí, postergando la interpretación para el futuro. Volví a soñar lo mismo ayer por la noche, dijo Pedro. ¿Y salía la misma mujer? La misma mujer, las mismas palabras y la misma pluma, me aclaró. Dale la mano, alcánzala, dale la mano. Tal vez obtengamos una respuesta con las regresiones, le sugerí. ¿Estás preparado? Pedro asintió y pusimos manos a la obra. Yo sabía que él era capaz de alcanzar un profundo estado hipnótico porque había examinado sus ojos previamente. La capacidad de poner en blanco los ojos al mirar hacia arriba, como intentando verse la coronilla y parpadear lentamente mientras los ojos siguen mirando hacia arriba, está muy relacionada con la capacidad de llegar a un estado hipnótico profundo. Calculo la cantidad de blanco del ojo o esclerótica que asoma cuando la córnea llega a su punto más alto. También examino cuánta parte blanca se ve a medida que los párpados se van cerrando. Cuanto más visible es la esclerótica, más profundo es el estado hipnótico al que la persona puede llegar. Al examinar los ojos de Pedro, advertí que lo único que podía verse era una pequeñísima parte del contorno inferior del iris, la parte coloreada del ojo. Mientras parpadeaba, el iris no cambiaba de posición. Pedro era capaz de alcanzar un profundo estado de trance. Me sorprendí un poco al comprobar que le costaba relajarse. Como la prueba de la esclerótica era muy fiable para medir la capacidad física de relajarse intensamente y de llegar a estados hipnóticos profundos, me di cuenta de que su mente estaba interfiriendo en el proceso. Algunos pacientes que están acostumbrados a controlarlo todo, al principio se muestran reticentes a abandonarse. Simplemente relájate, le aconsejé. No importa lo que te venga a la mente. No te preocupes
si hoy no tienes ninguna experiencia. Es cuestión de práctica, añadí tratando de eliminar la tensión que sentía. Yo sabía que estaba desesperado por encontrar a su hermano. Mientras yo hablaba, Pedro se iba apaciguando hasta que empezó a entrar en un estado de trance cada vez más profundo. Su respiración se calmó y se le aflojaron los músculos. Parecía que se hundía cada vez más en el sillón abatible. Sus ojos, bajo los párpados cerrados, empezaron a visualizar imágenes y poco a poco lo fui llevando hacia atrás en el tiempo. Para empezar, recuerda la última vez que comiste realmente bien. Utiliza todos tus sentidos. Recuérdalo todo. ¿Quién estaba contigo? ¿Qué sentías? Le indiqué. Lo consiguió, pero recordaba varias comidas en lugar de solo una. Todavía estaba tratando de mantener el control. Intenta relajarte más, insistí. La hipnosis solo es un estado de profunda concentración. No perderás el control. Siempre mandarás en la situación. Todas las hipnosis son autohipnosis, añadí. Su respiración era cada vez más profunda. No vas a perder el control, le repetí. Si en algún momento te sientes inquieto mientras tienes un recuerdo o una experiencia, trata de flotar por encima de la escena y de distanciarte de ella. Como si vieras una película. También puedes abandonar por completo el recuerdo y trasladarte a cualquier otro sitio. Imagina una playa, tu casa u otro lugar en el que te sientas seguro. Si estás muy intranquilo, incluso puedes abrir los ojos y despertarte. Y habrás regresado aquí otra vez, si así lo deseas. Esto no es Star Trek, añadí. No tienes que seguir ningún rumbo predeterminado. Se trata solo de evocaciones, de simples recuerdos. Es como si recordaras una buena comida. Tú mandas en la situación, le repetí. Finalmente, se dejó llevar. Volvió a su infancia y en su rostro se dibujó una sonrisa de oreja a oreja. Veo perros y caballos en la granja, dijo. Su familia tenía una hacienda no muy lejos de la ciudad a la que iba durante las vacaciones y los fines de semana. Veía toda su familia reunida. Su hermano estaba vivo, rebosante de alegría y de vitalidad. Permanecí en silencio durante unos segundos y dejé que Pedro disfrutara de sus recuerdos de la niñez. ¿Estás preparado para retroceder todavía más? Le pregunté. Sí. Perfecto. Vamos a ver si puedes recordar algunos acontecimientos de una vida pasada, dije. Empecé la cuenta atrás de 5 a 1 y Pedro se visualizó atravesando la inmensa puerta del pasado para entrar en otro espacio, en otro tiempo, en una vida anterior. Nada más llegar al número 1, advertí que parpadeaba con inquietud. De repente se asustó. Empezó a sollozar. Es horrible, espantoso, dijo jadeando. Los han matado. Están todos muertos.
Había restos de cadáveres esparcidos por todas partes. Un incendio había destrozado todo el pueblo, con sus extrañas tiendas de campaña circulares. Solo una de ellas estaba intacta y se levantaba de un modo incongruente en la periferia de aquella matanza y destrucción. En aquel día soleado de invierno, el viento agitaba violentamente las banderas de colores y unas grandes plumas blancas hincadas en las tiendas. Mataron a los caballos, las vacas y los bueyes. Al parecer, nadie había sobrevivido a aquella masacre. Los cobardes del este eran los responsables de la tragedia. Ni murallas ni jefes militares los protegerán de mí, juró Pedro. Ya llegaría la hora de la venganza, pero en ese momento se sentía desesperado, aturdido, desolado. Con los años, he aprendido que la gente en su primera regresión suele evocar los acontecimientos más traumáticos de una vida anterior. Esto sucede porque las emociones ligadas al trauma quedan registradas en su psique con tanta fuerza que el alma las arrastra a futuras encarnaciones. Yo quería saber más. ¿Qué había ocurrido antes de aquella horrible experiencia? ¿Y qué ocurrió después? Intenta retroceder todavía más en esta vida. Insistí. Regresa a tiempos más felices. ¿Recuerdas algo? Hay muchas viviendas, tiendas. Somos un pueblo poderoso, contestó. Me siento feliz aquí. Pedro describió un pueblo nómada de cazadores y ganaderos. Sus padres eran los jefes y él era un corpulento y experto cazador y jinete. Los caballos son muy veloces, son pequeños y tienen grandes colas, dijo. Estaba casado con la mujer más bella de su pueblo. Con ella había jugado de pequeño y siempre la había deseado. Desde que tuvo uso de razón. Podía haberse casado con la hija del jefe vecino, pero prefirió casarse por amor. ¿Cuál es el nombre de esta región? Le pregunté. Creo que se llama Mongolia, contestó dubitativo. Yo sabía que Mongolia probablemente se llamaba de otro modo en los tiempos en que Pedro vivió allí. Además, hablaban una lengua muy diferente. Entonces, ¿cómo era posible que Pedro conociera el nombre de Mongolia en aquel tiempo? Como estaba recordando su mente actual, filtraba sus recuerdos. El proceso es parecido al hecho de ver una película. La mente actual es absolutamente consciente, observa y hace comentarios, compara a los personajes y temas de la película con los de su vida. El paciente es el espectador de la película, su crítico y su protagonista al mismo tiempo. Puede emplear sus conocimientos de historia y geografía actuales para datar y localizar los lugares y los acontecimientos, y puede permanecer en un estado hipnótico profundo a lo largo de toda la película. Pedro recordaba perfectamente la Mongolia que existió hace muchos siglos. Sin embargo, hablaba inglés y respondía a mis preguntas a medida que iba recordando. ¿Sabes cómo te llamas?
No, no me acuerdo, dijo de nuevo titubeante. No recordó mucho más. Tenía un hijo y su nacimiento fue una gran alegría, no solo para él y su mujer, sino también para sus padres y el resto de su pueblo. Los padres de su mujer habían muerto varios años antes de que se casaran, por lo que ella no solo era una esposa para él, sino también una hija para sus suegros. Pedro estaba exhausto. No quería volver al pueblo devastado para enfrentarse una vez más a lo que quedaba de aquella vida hecha a pedazos. Así que le desperté. Cuando el recuerdo de una vida anterior es traumático y rebosa de emociones, puede ser muy útil regresar por segunda vez a aquel momento e incluso una tercera vez. En cada uno de los retornos, la emoción negativa se va suavizando y el paciente recuerda con más precisión. También aprende más, ya que los bloqueos emocionales y las confusiones disminuyen. Yo sabía que Pedro tenía más cosas que aprender de aquella vida pasada. Él pensaba quedarse aún 2 o 3 meses más para resolver sus asuntos personales de negocios en Miami. Todavía teníamos mucho tiempo para investigar meticulosamente aquella vida que pasó en Mongolia. También disponíamos de tiempo para explorar otras vidas. Aún no habíamos encontrado a su hermano, pero sí que había descubierto una serie de devastadoras pérdidas. Su amada esposa, su hijo, sus padres y toda su comunidad. ¿Le estaba ayudando o lo apesadumbraba cada vez más? Solo el tiempo podría decirlo. En uno de mis seminarios, una participante me explicó una historia maravillosa. Desde que era pequeña, si dejaba su mano colgando a un lado de la cama, otra mano cogía la suya y le calmaba afectuosamente la angustia, por muy intensa que fuera. A menudo, cuando sin darse cuenta suspendía la mano a un lado de la cama y se sorprendía al percibir que otra mano hacía la suya, la retiraba de un modo reflejo y de esta forma se rompía la unión. Siempre sabía cuándo alargar la mano para sentirse reconfortada. Evidentemente, no había nadie debajo de su cama. Iba creciendo y la mano permanecía a su lado. Se casó, pero nunca le contó esta experiencia a su marido, porque pensaba que la consideraría muy infantil. Cuando se quedó embarazada por primera vez, la mano desapareció. Echaba mucho de menos aquella compañía tan afectuosa y leal. Ya no tenía una mano que cogiera la suya de un modo tan tierno y reconfortante. Nació su bebé, una hermosa niña. Poco después de su nacimiento, una noche que estaban juntas en la cama, la niña cogió la mano de su madre. De repente su mente y su cuerpo reconocieron aquel sentimiento tan familiar y profundo. Su protector había vuelto. Lloró de alegría y sintió una oleada de amor y una conexión que ella sabía que iba mucho más allá del ámbito físico. Capítulo séptimo.
¿Eres tú la misma doncella que otrora la detestable tierra abandonó? Oh, dímelo en verdad. ¿Y ha regresado una vez más a visitarnos? ¿O eres esa joven de dulce sonrisa? ¿O algún miembro de la prole celestial venido en un trono de nubes para hacer el bien al mundo? ¿O perteneces a las huestes de doradas alas que, ataviadas con ropaje humano, descienden a la tierra desde su asiento designado y, tras una breve estancia, alzan el vuelo y raudas regresan para mostrar qué suerte de criaturas engendra el cielo? Y de ese modo inflamar el corazón de los hombres, con el fin de que desdeñen este mundo miserable y aspiren al cielo. Cita de John Milton. Cuando vi a Elizabeth entrar en mi consultorio por tercera vez, parecía menos desmoralizada. Le brillaban más los ojos. «Me siento más ligera», dijo, «más libre. Aquella breve vocación en la que era un adolescente que se caía de un barco había empezado a eliminar algunos de sus temores. No solo la fobia al agua y a la oscuridad, sino también otros miedos más profundos y básicos, como el miedo a la muerte y a la desaparición». Cuando era ese niño, había muerto, pero aquí estaba una vez más como Elizabeth. A un nivel subconsciente, su angustia parecía atenuarse porque sabía que había vivido en otro tiempo y que viviría otra vez y que la muerte no era el final. Y si ella podía volver a nacer con renovadas fuerzas en un cuerpo nuevo, sus seres queridos también podían hacerlo. Todos renacemos para enfrentarnos nuevamente a las alegrías y tristezas, a los triunfos y las tragedias de la vida en la tierra. Elizabeth entró rápidamente en trance. En un par de minutos sus ojos titilaban bajo sus párpados cerrados hasta que empezó a visualizar un remoto panorama. La arena es hermosa, empezó a decir al recordar una vida como nativa americana. Tal vez en la costa oeste de la Florida. Es todo tan blanco, a veces de color rosa. La arena es tan fina, es como azúcar. Hizo una pausa y continuó. El sol se pone por detrás del océano. Por el este veo unas ciénagas inmensas, repletas de pájaros y animales. Hay muchas islas pequeñas entre los pantanos y el mar. El agua está llena de peces. Pescamos en los ríos y en los mares que separan unas islas de otras. Volvió a hacer una pausa y prosiguió. Estamos en paz. Me siento muy feliz. Mi familia es numerosa. Creo que tengo muchos parientes en este poblado. Conozco muy bien las raíces, las plantas y las hierbas. Elaboro medicinas con las plantas. Sé cómo curar. En las culturas de los nativos americanos no estaba penalizado emplear pócimas curativas ni realizar ninguna otra práctica holística. Los curanderos eran muy respetados, incluso venerados, y no se los consideraba brujos ni se les ahogaba o quemaba en la hoguera. Regresó aquella vida pasada, pero no emergieron recuerdos traumáticos.
Su vida era placentera y dichosa. Murió de vieja, rodeada del poblado entero. Mi muerte no ha provocado excesiva tristeza, observó después de flotar por encima de su cuerpo marchito y de observar la escena que se desarrollaba debajo. A pesar de todo, parece que está todo el pueblo en pleno. No se sintió en absoluto molesta por el hecho de que la gente del poblado no se afligiera por su muerte. Le tenían un enorme respeto y cariño a su cuerpo y a su alma. Lo único que faltaba era la tristeza. Nosotros no lloramos las muertes, porque sabemos que el espíritu es eterno. Si no ha finalizado su tarea, el espíritu regresa de nuevo en forma humana, explicó. A veces examinando meticulosamente el cuerpo nuevo, se llega a descubrir la identidad del cuerpo anterior, dijo. Y después de reflexionar en ello durante unos momentos, añadió, buscamos marcas de nacimiento en donde había cicatrices y también otras señales. Del mismo modo, tampoco celebramos los nacimientos, aunque es muy agradable volver a ver al espíritu otra vez. Continuó explicando y después hizo una pausa, tal vez para buscar las palabras con las que describir el concepto. Aunque la Tierra es muy bella y nos muestra constantemente la armonía y la interrelación que hay entre todas las cosas, lo cual es una lección magistral, la vida aquí es mucho más dura. Con el gran espíritu no existen la enfermedad, el dolor, la separación. No hay ambición, competencia, odio, miedo ni enemigos. Solo paz y armonía. Por lo tanto, el espíritu pequeño al regresar no puede ser feliz después de haber abandonado ese paraíso. No obraríamos bien si hiciéramos celebraciones cuando el espíritu está acongojado, sería un acto muy egoísta e insensible, concluyó. Por esto, no significa que no demos la bienvenida al espíritu que regresa, añadió rápidamente. Es importante que en un momento tan vulnerable como este, le demostremos nuestro amor y afecto. Una vez que explicó este fascinante concepto de la muerte sin tristeza y el nacimiento sin ceremonia, se quedó callada, descansando. Una vez más tenemos aquí el concepto de la reencarnación y la reunión en forma física de la familia, los amigos y los amores de otra vida. A lo largo de la historia, en todos los tiempos y en diferentes culturas, este concepto surge de un modo aparentemente independiente. El vago recuerdo de aquella vida remota quizá la haya ayudado a regresar a Florida, que le recordaba en un nivel muy profundo un hogar ancestral. Tal vez la sensación que producen la arena y el mar, las palmeras y los manglares, evocó los recuerdos de su alma, induciéndola a retornar mediante una seducción subconsciente porque aquella vida había sido más agradable y satisfactoria que la actual.
Seguramente, al agitarse en su interior aquel pasado, se sintió impulsada a solicitar una beca para estudiar en la Universidad de Miami. La obtuvo y se mudó a esta ciudad. No fue casualidad, el destino requería su presencia aquí. ¿Estás cansada?, le pregunté dirigiendo mi atención de nuevo a Elizabeth, quien seguía tranquila descansando reclinada en el sillón. No, contestó con serenidad. ¿Quieres investigar en otra vida? Sí, dijo todavía más calmada. Volvimos a retroceder en el tiempo y apareció otra vez en un viejo paraje. Esta tierra está desolada, dijo Elizabeth después de haber oteado el paisaje. Ve una montaña, montañas altas, caminos sucios y polvorientos. Los comerciantes transitan por ellos. Es una ruta para comerciantes que van de el este al oeste. ¿Sabes en qué país estás?, le pregunté en busca de más detalles. No me gustaba importunarla con demasiadas preguntas que activaran el hemisferio izquierdo del cerebro, la parte donde reside la lógica. Este tipo de preguntas podían interferir en la inmediatez de la experiencia que pertenece al hemisferio derecho, por ser una función intuitiva. De todas maneras, Elizabeth estaba profundamente hipnotizada. Podía responder esas preguntas y aún así continuar viviendo la experiencia. Los detalles también eran muy importantes. La India, creo, contestó dudosa. Tal vez al oeste de la India. Las fronteras no están claramente delimitadas. Vivimos en las montañas y hay unos caminos que están reservados para los comerciantes, añadió, volviendo a la escena. ¿Te reconoces a ti misma? Sí. Soy una muchacha, tengo unos 15 años, mi piel es oscura y mi cabello es negro. La ropa que llevo está sucia. Trabajo en los establos. Cuido caballos y mulas. Somos muy pobres. El clima es frío. Se me enfrían tanto las manos trabajando aquí, dijo Elizabeth con una mueca y frotándose las manos. Esta muchacha tenía una inteligencia innata, pero no recibió educación alguna. Su vida era una carrera de obstáculos. Los comerciantes abusaban de ella a menudo y a veces le daban un poco de dinero. Su familia no podía protegerla. El frío atroz y el hambre constante la atormentaban. Solo una cosa alegraba su vida. Hay un joven que viene a menudo por aquí con su padre y otros comerciantes. Me quiere y yo le quiero. Es amable y divertido y nos lo pasamos muy bien juntos. Ojalá se quedara aquí y pudiéramos estar siempre juntos. No ocurrió así. Murió a los 16 años, con el cuerpo devastado por aquel frío tan penetrante y aquella vida tan dura. Cayó enferma y murió de una pulmonía. Su familia estuvo junto a ella en su lecho de muerte. Elizabeth no estaba triste cuando recordaba aquella vida tan breve. Había aprendido una importante lección.
El amor es la fuerza más poderosa del mundo, dijo suavemente. Crece y florece incluso en tierras heladas y en las condiciones más duras. Existe siempre y en todas partes. El amor es una flor que brota en las cuatro estaciones. Una bella sonrisa iluminó su rostro. Uno de mis pacientes, un abogado católico, acababa de hacer una regresión a una vida en la Europa medieval. Había recordado su muerte en aquella vida, caracterizada por la avaricia, la violencia y la falsedad. Era consciente de que algunos de estos defectos seguían estando presentes en su vida actual. Ahora, reclinado en el mullido sillón de cuero de mi consulta, se vio a sí mismo flotando fuera del cuerpo que le había albergado en la Edad Media. De golpe se encontró de pie en un entorno diabólico, entre fuegos y demonios. Esto me sorprendió, aunque muchas veces mis pacientes se habían referido a su muerte en vidas pasadas. Nunca antes había sido testigo de una experiencia en el infierno. Casi siempre la gente se sumerge en una luz hermosa e indescriptible que le renueva el espíritu y le infunde energía. Pero, ¿el infierno? Esperé a que ocurriera algo, pero él me dijo que nadie le prestaba atención. Él también estaba esperando. Transcurrían los minutos, finalmente apareció una figura espiritual que él identificó como Jesús y se le acercó. Fue el primer ser que advirtió su presencia. ¿No te das cuenta de que todo esto es un espejismo? Le dijo Jesús. Solo el amor es real. Enseguida, desaparecieron las llamas y los demonios, dejando que aquella luz hermosa reluciera de nuevo después de haber estado oculta detrás del espejismo. Algunas veces conseguimos lo que esperábamos, pero puede que no sea real. Capítulo octavo. El secreto del mundo es que todas las cosas subsisten y no mueren. Tan solo se retiran y desaparecen de nuestra vista para regresar más tarde. Nada muere. Los hombres fingen estar muertos y tienen que aguantar la parodia de sus funerales y afligidas necrológicas, y ahí están, de pie, mirando por la ventana, sanos y salvos, con un nuevo y extraño disfraz. Cita de Ralph Waldo Emerson. Tanto Pedro como yo necesitábamos conocer el origen de aquel intenso dolor que se había incrementado desde la trágica muerte de su hermano. Teníamos que hallar una explicación a la superficialidad de sus relaciones, quizá las críticas continuas de su madre a sus novias, y el sentimiento de culpabilidad por aquel aborto le impedían enamorarse de verdad. O tal vez no había encontrado todavía a la mujer idónea.
El proceso de regresión es parecido al de buscar petróleo. Nunca se sabe exactamente dónde excavar, pero cuanto más profunda es la perforación, más posibilidades hay de encontrarlo. En esa sesión estábamos profundizando más. Hacía muy poco tiempo que Pedro había empezado a recordar sus vidas pasadas. Es frecuente que en las primeras exploraciones se evoquen los momentos más traumáticos de las vidas anteriores. Una vez más, esto volvió a ocurrir. Soy un soldado inglés, creo, dijo Pedro. Llegamos todos en un barco para tomar por asalto la fortaleza de los enemigos. Es enorme, con altos y gruesos muros. Han interceptado el puerto con unas rocas inmensas. Hemos de acceder por otro lugar. Pedro se calló. La invasión se retrasaba. Sigue adelante en el tiempo, le sugerí. Intenta ver qué ocurre después. Le di tres palmadas en la frente para concentrar su atención y ayudarle a avanzar en el tiempo. Hemos podido acceder por las rocas y hemos entrado en la fortaleza, dijo, resoplando y sudando. Hay unos pequeños túneles, los atravesamos, pero no sabemos a dónde nos dirigimos. Los túneles son estrechos y de techos bajos. Avanzamos agachados y en fila. Pedro empezó a sudar muchísimo, respiraba muy rápido y parecía muy alterado. Enfrente hay una puerta pequeña. La abrimos y entramos. Dios mío, exclamó súbitamente. Los españoles están al otro lado, nos van matando a medida que entramos uno por uno. Me han clavado una espada, dijo, dando un grito ahogado y llevándose una mano al cuello. Su respiración se aceleró todavía más. Se estaba quedando sin aire y las gotas de sudor se deslizaban por su cara y le empapaban la camisa. De repente, se quedó quieto, empezó a respirar con regularidad y se tranquilizó. Le pasé un pañuelo por la frente y el rostro para secarle y poco a poco dejó de transpirar. Flotó por encima de mi cuerpo, dijo. He dejado esta vida, tantos cadáveres, tanta sangre, pero ahora floto por encima de ellos. Continuó flotando en silencio durante unos minutos. Haz un repaso de esta vida, le indiqué. ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es la lección? Él consideró con especial cuidado estas preguntas desde una elevada perspectiva. He descubierto que la violencia refleja una profunda ignorancia. Mi muerte fue absurda. Fallecí lejos de mi hogar y de mis seres queridos por culpa de la codicia de los demás. Los ingleses y los españoles se mataron los unos a los otros estúpidamente en tierras lejanas a causa del oro. Lo robaron y se mataron por él. La codicia y la violencia acabó con sus vidas. Se habían olvidado del amor. Pedro
Pedro se quedó en silencio. Dejé que descansara y asimilara aquellas extraordinarias lecciones. Yo también me puse a pensar en ellas. Con el paso de los siglos, desde esa muerte sin sentido de Pedro en la fortaleza, lejos de su hogar inglés, el oro se ha transformado en dólares, libras, yenes y pesos, pero todavía nos matamos los unos a los otros por él. En realidad esto ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Qué poco hemos aprendido con los siglos. ¿Cuánto más necesitamos sufrir antes de recordar de nuevo que el amor existe? Pedro, sentado en el sillón, empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Sonreía de placer, de un modo espontáneo. Acababa de entrar en otra vida mucho más reciente. Tan pronto como empezó a recordar vidas pasadas, las experiencias que visualizó fueron especialmente vívidas. ¿Qué te ocurre ahora? Soy una mujer, dijo. Soy bastante guapa. Tengo el pelo largo y rubio, los ojos azules y la piel muy blanca. Vestía un elegante traje y era una prostituta muy cotizada en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el país estaba abrumado por una inflación galopante, los ricos disponían de dinero para disfrutar de sus servicios. Pedro tenía dificultades para recordar el nombre de aquella elegante mujer. Magda, creo, dijo. Dejé que continuara, pues no quería desviar su atención de las imágenes que estaba evocando. El trabajo me va muy bien, dijo Magda con orgullo. Soy la confidente de políticos en altos cargos militares y hombres de negocios muy importantes. Conforme iba recordando más detalles, su tono se volvía más arrogante. Están todos obsesionados por mi belleza y mi talento, añadió. Yo siempre sé lo que tengo que hacer. Pensé para mí, seguramente gracias a todas tus vidas como hombre. Luego empezó a susurrar. Ejerzo una inmensa influencia sobre todos ellos. Puedo hacerles cambiar de opinión. Harían cualquier cosa por mí, dijo orgullosa de su posición y su capacidad para dominar a aquellos hombres tan poderosos. Generalmente sé más que ellos, continuó en un tono ligeramente compungido. Yo les doy lecciones de política. Le encantaban el poder y las intrigas políticas. Magda tenía una voz excelente y solía cantar en locales nocturnos muy refinados. Aprendió a manipular a los hombres, sin embargo, su poder político era indirecto. Siempre tenía que ejercerlo por mediación de los hombres y se sentía frustrada por ello. En una vida futura, Pedro no iba a necesitar intermediarios. Un hombre joven estaba de pie, apartado del resto. Es el más inteligente y formal de todos, dijo Magda. Tiene el pelo castaño y los ojos azules. Se apasiona con todo lo que hace. Nos pasamos largas horas hablando y creo que nos queremos.
No reconoció a este hombre como alguien perteneciente a su vida actual. Pedro tenía ahora un aire de tristeza. Vi cómo se le formaba una lágrima en el ojo izquierdo. Lo dejé por otro hombre, uno mayor, más importante y poderoso, que me quería solo para él. No seguí los impulsos de mi corazón. Cometí un grave error. Le hice mucho daño. Nunca me perdonó. No lo entendió. Magda optó por la seguridad y el poder en lugar de inclinarse por el amor, la verdadera fuente de la fuerza y la seguridad. Por lo visto, aquella decisión se convirtió en un punto crítico en su vida. Llegó a una encrucijada en su camino y una vez eligió, ya no pudo volver atrás. Este hombre mayor perdió el poder cuando la política alemana se desplazó bruscamente hacia los nuevos y violentos partidos. Abandonó a Magda. Ella había perdido la pista de aquel joven apasionado. Con el tiempo se empezó a deteriorar físicamente debido a una afección sexual crónica, probablemente la sífilis. Cayó en una fuerte depresión que no fue capaz de superar. Ve al final de esta vida, le insté. Trata de ver lo que te ocurrió y quién estaba contigo. Estoy en un camastro de un hospital. Es un hospital para pobres. Hay mucha gente enferma que gime. Los más miserables de la tierra. Debemos estar en el infierno, dijo. ¿Puedes verte? Mi cuerpo es grotesco, contestó Magda. ¿Hay médicos y enfermeras contigo? Están por ahí, contestó con amargura. No me hacen caso, no sienten pena por mí, no están de acuerdo con la vida que he llevado ni con lo que he hecho. Y ahora me están castigando, añadió. Aquella vida llena de belleza, poder e intrigas había pasado a ser patética. Flotó por encima de su cuerpo. Libre, por fin. Ahora estoy en paz. Solo quiero descansar, dijo. Pedro se quedó en silencio. Continuaríamos revisando aquella vida en otra ocasión. Él estaba agotado y le desperté. En las 5 semanas siguientes, su dolor crónico en el cuello y el hombro izquierdo empezó a remitir. Los médicos que le atendieron nunca encontraron el origen de aquella dolencia. Evidentemente, tampoco consideraron la posibilidad de que su causa fuera una herida mortal de espada que Pedro recibió varios siglos atrás. La estrechez de miras de la mayoría de la gente no deja de sorprenderme. Conozco a muchas personas que están obsesionadas por la educación de sus hijos. Se preocupan por cuál será el mejor parvulario, por si es preferible llevarlos a una escuela privada o pública, por cuáles son los cursos preparatorios para la selectividad mejor diseñados. Piensan que de este modo sus hijos obtendrán mejores notas y gracias a ello y también a las actividades extracurriculares que habrán realizado estarán en condiciones de entrar en aquella universidad determinada, de cursar ese máster en concreto y así ad infinito. Luego repiten el mismo ciclo con sus nietos. Tales personas piensan que este mundo
no evoluciona y que el futuro será una réplica del presente. Si seguimos devastando nuestros bosques y destruyendo así nuestras fuentes de oxígeno, ¿qué van a respirar nuestros hijos dentro de 30 o 40 años? Si no dejamos de envenenar el agua y los alimentos naturales, ¿de qué se nutrirán? Si continuamos produciendo un exceso de CFC y otros desechos orgánicos y agujereando sin ningún escrúpulo la capa de ozono, ¿podrán vivir en el exterior? Si nuestro planeta se sobrecalienta debido al efecto invernadero y el nivel de los océanos aumenta hasta inundar nuestras costas y presionar demasiado las fallas oceánicas y continentales, ¿dónde vivirán? Y los hijos y nietos de los chinos, los africanos, los australianos y del resto del mundo son tan vulnerables como los demás, pues también son inevitablemente residentes de este planeta. Además, hay otra cuestión. Si nos reencarnamos, no hay duda de que seremos uno de estos niños. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por los test de inteligencia y por las universidades cuando no dispondremos de un mundo que albergue a nuestros descendientes? ¿Por qué la gente se obsesiona tanto por vivir muchos años? ¿Para qué conseguir unos pocos años más de vida? ¿Para pasarlos infelizmente en un geriátrico? ¿De qué sirve preocuparse por el nivel de colesterol, las dietas ricas en fibras, el control de las grasas, los ejercicios aeróbicos, etcétera? ¿No tendría más sentido disfrutar del presente, realizarnos cada día, amar y ser amados, y no preocuparnos tanto de la salud física en ese futuro incierto? ¿Y si no hay futuro? ¿Y si la muerte es una liberación y un estado de felicidad? Con esto no quiero decir que nos olvidemos de nuestro cuerpo y que fumemos y bebamos en exceso, ni tampoco que abusemos de ciertas sustancias o nos volvamos obesos. Esto nos causaría dolor, aflicción e incapacidad física. Simplemente dejemos de preocuparnos tanto por el futuro. Tratemos de ser felices ahora. La paradoja es que adoptando esta actitud y sintiéndonos dichosos en el presente, es probable que vivamos más años. El cuerpo y el alma son como el coche y el conductor. Recordemos siempre que somos el conductor y no el coche. No debemos identificarnos con el vehículo. Este empeño actual en prolongar nuestra vida, en vivir hasta los 100 años, es una locura. Sería como conservar nuestro viejo Ford después de haber recorrido con él más de 300.000 kilómetros. La carrocería está oxidada. El circuito de transmisión se ha reparado 5 veces. El motor se está cayendo a trozos y aún así nos resistimos a cambiarlo. Entre tanto, hay un Corvette de primera mano esperándonos a la vuelta de la esquina. Solo hemos de bajar tranquilamente del Ford y subirnos al hermoso Corvette. El conductor, el alma, nunca cambia. Solo cambiamos de coche. Y por cierto, creo que a vosotros os está esperando un Ferrari en la calle. Así se concluye esta serie número 2 del audiolibro titulado Lazos de Amor. Paz para todos. Nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad
para dar continuación a estos interesantes tópicos y a esas cosillas curiosas. Hasta pronto, amigos. Sean felices. Y recuerden, solo el amor es real.